Salut le ministère de la danse, je suis Mayenali, donc compétitrice de salsa et bachata, ainsi que professeure de danse en couple. Et je suis tellement heureuse parce qu'on a notre première invitée de bachata. Alors, toute la saison 1, on a vraiment fait le focus sur la salsa. Et là, pour cette deuxième saison, j'ai l'immense honneur de pouvoir faire l'interview à Jaren Martinez. Alors, c'est sûr que si vous êtes en France, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais pour nous, les compétiteurs, c'est vraiment une figure de la bachata. Elle est vraiment sur toutes les compétitions. Elle a fait toutes les compétitions de bachata. Elle a fait Eurozone, elle a fait World Salsa Summit, elle a fait World Latin Dance Cup. Elle danse en couple, mais elle a fait aussi les ladies team. Donc, c'est vraiment les groupes pour les filles. Elle a fait tous les podiums et on va savoir plus sur son parcours. Así que tú, bueno, bienvenida Jared, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Eres bailarina profesional, te licenciaste en la danza, eres muy famosa, yo digo, por tu estilo, porque tienes un estilo propio, aunque obviamente bailaste en la tropa de Alma Latina, también eres coreógrafa. Vienes de México, Tijuana, y eres esposa y futura mamá. Sí. Pues queremos saber, lo que más nos interesa es saber, obviamente hoy en día eres figura de la bachata, pero hubo un principio, hubo un momento en el cual, bueno, imagino que una Jaren Martinez no bailó. ¿Qué pasó para que decidas, ok, me voy a meter y empiezo a bailar? Pues de hecho toda mi vida bailé, yo empecé a bailar desde los 4 años y medio y de ahí no paré, nunca paré. Mi mamá me metió a danza clásica, estaba en ballet, después me introducieron al jazz y a los 14 años fue cuando conocí a la salsa. La salsa, los ritmos latinos, como a los 18 más o menos empecé a bailar bachata y de ahí fue que me enamoré del género y ahora pues soy más que nada enfocada en el género de la bachata. Pero sí, toda mi vida bailé. ¿Recuerdas tu primer clase de bachata? ¿Dónde era? Fue en Alma Latina, de hecho. Estábamos en el equipo profesional de Alma Latina y me acuerdo que llegó Sergio y Gaby con un video de Georgette. De Georgette, la bachatera preciosa, hermosa, preciosa, pachanguera. Besotes a mi hermosa tía. Nos llevó un video y nos pusieron una clase que les había dado ella a los directores, que en este caso era Sergio y Gaby. Entonces nos enseñaron la clase de bachata y cómo mover la cadera y que la técnica y eso. Y después de ahí fuimos aprendiendo más que nada como con coreografías, no como con clases, sino en rutinas, aprendiendo. Después ya empecé a tomar un poquito más de clases. Y pues implementé ya mi propio estilo. Yo bailaba antes pura salsa y hacía puras coreografías de salsa para ladies, pero de repente Gaby me dice, ocupo una coreografía para las franquicias de Alma Latina de Bachata Ladies. Y yo así como, a ver, espera, yo nunca he hecho una coreografía de Bachata Ladies, ¿no? Pero me lo aventé y me gustó el resultado, me gustó que pude fusionar, siento que pude fusionar más la bachata que la salsa con otras disciplinas. En este caso, yo estudié la licenciatura en danza, como ya lo mencionaste, y estudié danza contemporánea. Entonces, empecé como a experimentar un poquito y a implementar como más técnica de piso a mis rutinas de bachata, bueno, a esa primera rutina de bachata. Y me gustó mucho y me gustó que te digo, puedo experimentar y en la bachata siento que puedes como, no sé, tener más emociones, diferentes emociones que en la salsa. La salsa es más como felicidad, alegría y gozadera, ¿no? Y en la bachata siento que te da más pie como a la interpretación, a distintos tipos de interpretaciones. Entonces, no sé, me enamoró, me encantó y a partir de ahí me hice bachatera. Pero antes de eso, si ya bailabas la salsa, ¿no habían sociales? ¿Cuándo ¿O bailaba salsa? sí, de bachata y salsa? Sí, pero fíjate que no se tocaba tanto bachata, ¿eh? No me acuerdo o sea, iba a los congresos, pero no recuerdo, o a lo mejor no me metía al bachata room, no recuerdo, yo creo que sí había bachata, pero no era muy famoso en ese entonces. Entonces, más que nada era salsa en todos los salones de los congresos. Okay. ¿Hace Sí. cuánto tiempo esto? Uf. Pues digo que empecé a los 18 años más o menos a bailar bachata
Y mi primera coreografía de bachata fue como a los 22, yo creo. Y tengo 28. Okay, o sea, tú empezaste Como 7 años, y más o menos. ya era casi como profesional. O sea, no hubo una etapa de, okay, me meto a la social, primer clase, bueno, tal vez a No. una. No, tú directo, coreografía de bachata, Es que no profesional. me dieron tiempo. Cuando recién empecé a ¡Wow! bailar salsa, yo te digo que yo ya bailaba ballet y jazz y contemporáneo también. Pero haz de cuenta que entro a la escuela de Alma Latina y me pregunta Gaby, ¿tú ya bailas? Y le digo, sí, bailo ballet. Entonces para Gaby era así como que, ay, si bailabas ballet era así como, boom, ¿no? ¡Wow! Entonces me dijo, ok, te voy a meter al grupo profesional de niños. En ese entonces yo tenía 14 años. Entonces éramos puros jovencitos, teenagers. Entonces estuve en ese grupo que ya era un nivel avanzado, o sea, ya eran niños pues que ya tenían tiempo bailando y bailaban muy, muy bien. Entonces de ahí a los 6 meses fuimos al Congreso de Los Ángeles, que de hecho ese video si buscas Alma Latina Kids en Los Ángeles, en el Congreso fue así como que, wow, ese video, ¿no? Entonces como que se dio a conocer un poquito más Alma Latina a partir de ahí. Después de eso pasaron como unos, yo creo, 2, 3 años más o menos, y se hizo el equipo profesional. No, como unos 4 o 5 años más o menos, se hizo el equipo profesional, donde pues ya como que sacaron a los teenagers, a los más grandecitos, y se quedaron los chiquitos en el otro grupo, ¿no? Entonces, nosotros los que éramos más grandes ya pertenecíamos al equipo profesional. Y fue así como también. O sea, entramos luego, luego a competir, entonces se dio a conocer mucho también, muy rápido, el nombre de Alma Latina y el equipo de Alma Latina. Entonces fue también, te digo, muy rápido como se hizo profesional. O sea, ya de repente era como, ok, ya soy bailarina profesional, qué extraño. O sea, no pasé por la etapa, como tú dices, de, ok, entro a mis clasecitas de salsita y que el basiquito y que la vuelta, no. De hecho, antes de entrar a Alma Latina, ya había tenido yo un maestro en la preparatoria donde yo estaba, en la escuela, donde nos daban como clases, ¿no? Entonces él nos enseñó los básicos y que los giros, y él me recomendó que entrara a Alma Latina. Me dijo, yo veo un talento en ti, dijo, tienes que entrar a Alma Latina. Entonces, pues ya, fui a Alma Latina y pues ahora, aquí estoy. Hablando de competición, ¿cómo prepararon, cómo se prepararon? Y queremos saber cómo fue tu experiencia preparando las competiciones solamente con las chicas, pero también en el equipo mixto. ¿Cómo se El equipo preparan? profesional. Bueno, Sí. cuando empezamos a competir, bueno, siempre en las competencias es demasiado, demasiado estrés, demasiada, es mucho trabajo el que se le tiene que invertir, mucho tiempo. Entonces, me acuerdo que, o sea, eran horas y horas de ensayo, sacrificios de ver a tu familia, de estar en momentos importantes. De faltar a reuniones familiares, a cumpleaños, porque tenía que ensayar, o sea, era algo muy importante para nosotros esta competencia, entonces era toda nuestra energía enfocarlo en la pura competencia, no existía nada más que la competencia. Entonces, sí era muy cansado y más que nada cuando ya era el día de la competencia, bueno. La semana de la competencia, cuando ya estábamos ahí en el lugar, por ejemplo, no sé, la primera competencia que fuimos fue creo ahí no me acuerdo si en San Diego, creo que fue en San Diego la primera competencia. No, no es cierto, no, bueno, fueron muchas competencias, fueron en México y tata. Bueno, total de que en donde estuviéramos ya, ensayábamos todavía el triple, entonces era no dormir, no comer, tomar bebidas energéticas, o sea, era muy desgastante, o sea, regresábamos así, flacos, flacos, flacos. ¿Cuántas horas Entonces, entrenaban? yo creo que como unas 4 horas, yo creo como 4 horas más o menos, o sea, no era así de que todo full, 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 sino era mucho enfocarnos en corregir, ok, hacemos esta sección, nos vemos todos parejitos, ok, pasamos a la segunda sección. Todo está bien, vamos a limpiar aquí la pierna, o sea, eran ver detalles más que nada y después de que ya estuviera limpia, estarla dando y dando y dando y dando. Pero sí, habían veces que de hecho era muy estresante porque más que nada con el equipo profesional.
casi siempre, o sea, ya a últimas horas de salir a competir, cambiábamos cosas. O sea, era de que aquí el giro lo vamos a quitar y vamos a poner, no sé, un split, algo así. Entonces, sí era así como que, súper estresante porque, o sea, era como que vamos a salir a competir en unas horas y estamos cambiando la coreografía ahorita, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, una vez me pasó en un mundial en Miami, que fue así, o sea, cambiamos la coreografía, un 8 de la coreografía lo cambiamos y en plena competencia yo me equivoqué, yo hice lo que era antes. Entonces, lo bueno que tenemos muy buena conexión entre mi pareja y yo, y él me pudo como jalar de que no, no es esto, es esto. Y no se notó, o sea, fue así como que segundos. Yo lo sentí súper eterno porque me estaba equivocando en ese momento, pero fueron segundos, no se nota. Pero sí, o sea, sí, sí era un poco estresante eso. Ahora, en el presente, ya yo con mis chicas de competencia, no sé, siento que soy diferente. Yo soy una maestra como demasiado blanda, es como soy muy tranquila, aunque yo debería exigirme un poquito más como maestra, como exigirle a mis alumnas un poquito más, pero mira, te voy a decir por qué. Como te digo, esto de las competencias te quitaba mucho, mucho tiempo y sacrificabas mucho tiempo con tu familia. Después de tiempo de haber competido haber vivido estas experiencias con el equipo profesional. En esa etapa más o menos fallece mi abuela, entonces para mí fue así como que, o sea, no pude disfrutar como tanto tiempo con ella, entonces no sé, vi la vida de otra forma y dije, no puedo sacrificar a mi familia tanto tiempo por lo que yo estoy haciendo, entonces dije, hay que hacer como un equilibrio, ¿no? Entonces ahora te digo en el presente. Se me hace como muy complicado poder exigir tanto a mis alumnas como no, tienes que estar aquí, no me importa qué. O sea, no me importa que sea cumpleaños de tu mamá, no me importa que sea cumpleaños de tu perro, no me importa que sea nada. O sea, es difícil para mí, pero por otra parte, como directora de un equipo coreográfico, tienes que ser exigente. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que digo, ok. Les estoy dando esta oportunidad de poder convivir con su familia o estar en tiempos importantes con su familia y faltar a sus ensayos, pero yo pierdo. ¿Por qué? Porque no estamos completas para ensayar y no se puede. O sea, es imposible poder ensayar sin el grupo completo. ¿Por qué? Porque es formaciones, es coordinación, o sea, son muchas cosas que es imposible poderlo hacer si no estamos todas juntas. Y luego, por otra parte, también viene esto de que piensan que, bueno, sí, dicen, mi maestra es como, ay, es muy linda, no le importa que falte, voy a decirle que voy a faltar por tal cosa. Entonces, para ellas es así como que, ah, no importa, yo falto, no se enoja, no pasa nada. Y no está bien, o sea, no está bien que yo les dé tanta libertad, pero por otra parte está la otra Yaret que dice, ay, pero es que cómo no la vas a dejar, o sea, es su mamá. Entonces, sí, yo peleo conmigo misma en eso, en ese aspecto, pero sí, trato ahorita soy un poquito más exigente, un poquito, porque sí tuve malas experiencias ya con mis chicas en el pasado, de que sí, de plano me faltaban, o veía yo la ecografía y decía, es que no, o sea, yo tengo que exigir más. Entonces, sí, soy un poquito más exigente, pero todavía no puedo ser al 100%, la verdad. O sea, yo veo otros directores que son así súper firmes y que no me importa, tú estás aquí porque estás aquí. Y se ven súper bien. O sea, es un grupo que está muy bien y que de hecho también es de alma latina. Y luego veo mi grupo y digo, ¿por qué conmigo no son así? ¿Por qué conmigo no son tan responsables? Entonces, no sé, tengo que cambiar mi método para poder llevar a cabo eso. A nivel personal, en el sentido de tu carrera, ¿tú crees que hubieran podido ganar tantas competiciones, o bueno, para mí ganar también segunda posición, sin estos sacrificios que hicieron? Pues quién sabe. O sea, nosotras hemos ganado varias competencias y haciendo sacrificios, pero yo veo los trabajos y yo digo, yo sé que pueden dar más. Entonces,
veo lo que hacíamos antes, sacrificando, y la verdad nos veíamos como una sola persona, o sea, era un grupo súper, súper fluido, la misma energía, o sea, como estábamos tanto tiempo juntos, eso nos ayudó demasiado hasta la fecha a que hay una sincronía increíble entre nosotros. Entonces, sí, siento que sí afecta el no sacrificar y el dar oportunidad hasta las faltas. Entonces, no, sí. Yo creo que Okay. tal vez no hubiéramos sido tan buenos si no hubiéramos estado tanto tiempo juntos. Okay. ¿Cómo es? Porque la verdad, yo nunca he tenido una tropa todavía, en el sentido no tengo ninguna experiencia. ¿Cómo es? ¿Tendrías consejos para bien vivir esta experiencia de tropas? Porque ahí se mezcla lo profesional, pero duermen juntos, comen juntos, viajan juntos, casi se ven más que su propia familia, así que ya no es tan profesional porque hay mucha vida personal alrededor de de los coreos y de las clases. Me imagino que mezclando humanos y aparte de sexo diferente, hay líos. Consejos a la gente que quieren tener una buena experiencia en tropas. Pues mira, nosotros como equipo profesional siempre tuvimos muy bonita energía, muy bonita amistad. Nos consideramos como hermanos, como tú dices, pasamos más tiempo con ellos que con la familia. Y sí, o sea, por eso sentimos tanto amor entre nosotros, como literal, como hermanos. Y la verdad, eso es lo que se nota muchísimo en el escenario. O sea, el pasar tanto tiempo juntos y el llevarse bien todos, que no haya ninguna mala vibra, eso se nota en el escenario. Entonces, lo contrario, por ejemplo, a un grupo de chicas, ahí sí hay como un poquito más de, o sea, tienen que ser todas chicas buenas, o sea, si hay envidias, si hay malos tratos, si hay malas caras, todo eso son cosas negativas que al final te van a afectar como producto y como la coreografía en el escenario, porque todo se nota, todas las energías se ven. Entonces, te digo, como equipo profesional sí hemos tenido muy bonita energía. Pero no hemos logrado, yo siento, o sea, todas mis chicas se llevan muy bien, todas, de repente uno que otro roce, pero entre más tiempo, como te digo, entre más tiempo tengamos juntas, siento que es mejor para el equipo, para poder vernos perfectas en el escenario. Así como lo pudimos hacer con el equipo profesional, quiero también tener esa misma energía y esa misma conexión con todas mis chicas. Pero sí es un poquito como complicado porque, por ejemplo, con mis chicas nada más ensayo una vez a la semana. Entonces, o sea, ellas tienen también otras clases, están en otros equipos, estamos como en todo, to todas estamos en todo. Entonces, sí es un poquito más complicado poder tener esa conexión que con el equipo profesional. Ok, súper interesante. Te quería preguntar también, la verdad es que tengo tantas preguntas que ni sé por dónde empezar. Errores que tú ves en la bachata en los sociales y que tú te dices, esto no puede ser, ya no puedo verlo en las pistas, me cansa verlo en las pistas. ¿Cuál sería? No es un error, pero a mí me molesta mucho que lo hagan conmigo, que es cuando los chicos se ponen demasiado apasionados, o sea, que te empiezan a agarrar la cara, que, o sea, se ponen así como si estuvieran bailando show. O sea, no se trata de eso, no se trata de lucirte para la demás gente. Eso es algo que siento que los chicos muchas veces hacen como para que digan, ay, que me graben, ay, que me vean bailando con ella o como sea, ¿no? Entonces, que se quieran lucir para otras personas me desespera mucho. Es como, no, o sea, concéntrate en lo que estamos haciendo tú y yo. O sea, esto es un social, conexión entre nosotros dos, no, que no te importe la demás gente. Entonces sí, empiezan a hacer como show y hacen caras y te quieren cargar y hasta abajo. O sea, eso tampoco me gusta, que me traigan hasta el piso, no. O sea, cálmate, vamos tranquilos, estamos bailando, disfrútalo. O sea, no, no se trata de exagerar, o sea, relájate. Eso no me gusta. Hay veces que, digo, no critico ni nada, pero sí veo, por ejemplo, que alguien está bailando social
y algo como que siento que pueden corregir o los maestros pueden enseñar a sus alumnos es a cómo mover su cuerpo cuando hacen algún paso, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen cambrés, cuando hacen como pasaditas así, que las chicas tensen su cuello. O sea, que hagan como cosas así, o que les hagan cambré y están así. Digo, tal vez esas personas son principiantes, o les da miedo, van empezando. Pero sí hay que ser consciente como maestro de cómo explicar, no solamente enseñar pasos, sino explicarles y enseñarles la técnica correcta para que puedan realizar ese tipo de pasos. No nada más me refiero a eso, sino como a muchos variables, giros. Hay muchos pasos que digo. No hay que enseñar como maestro, no hay que enseñar solamente el paso, sino ver más allá, que cómo pueden aprender, o sea, su cuerpo que no se vaya a lastimar, porque puede, hay muchas personas, hay muchas chicas que digo, Dios mío, esa espalda, pobrecitas. O sea, hay formas que lo puedes hacer, pero sin lastimarte. Y uno como mujer tiene que aprender a hacerlo primero sola, para aprender cómo mover nuestro cuerpo, cómo cargar nuestro cuerpo y después ya poderlo hacer en pareja. Eso yo creo que es como un tip también para que puedan aprender, o sea, uno como alumno también, como exigir, no al maestro decirle, enséñame bien, sino, o sea, ver cómo, no sé, otras opciones o preguntar como, ok, ¿cómo puedo hacer esto sin lastimarme? ¿Cómo puedo hacer esto correctamente? No solamente con la guía del chico, porque hay veces que los hombres no guían muy bien. No solamente con la guía del chico, sino cómo hacerlo yo para estar consciente de qué es lo que estoy haciendo. Regresando a la competición, ¿cuál Ajá. fue tu mejor competición a nivel de sensación y por qué? Ay, no sé, han sido muchas. Déjame pienso en una. Ahí le cortas, Sí, espérate. Catarina, te recuerdas. Uy. Y ahorita me preguntas la peor también porque sí tuvimos una muy mala experiencia. Empezamos con la peor. Espera, empezamos con la peor. Bueno, la peor experiencia que tuvimos como competencia fue con el equipo profesional y en este año. No sé si estábamos confiados, no sé qué pasó, que llegamos con una coreografía que no estaba muy, muy, muy bien ensayada. Llegamos sin vestuarios. O sea, llegamos, me acuerdo exactamente que estábamos en backstage pegando cristales y cosiendo barbas para nuestros vestuarios. O sea, era un estrés horrible, horrible. Quedamos en segundo lugar en ese año y fue así como que ya habíamos ganado consecutivamente. Entonces fue como, ¿qué? O sea, segundo lugar. Fue como ¿Cómo? Pero perder. obviamente, obviamente, con toda la razón, porque no nos preparamos desde antes. O sea, no sé por qué, no sé qué pasó en ese tiempo, que no sé si no tuvimos tiempo de ensayar, no sé si empezamos tarde, no sé qué fue, pero sí fue una muy mala experiencia y no. O sea, no se los recomiendo para nada. Prepárense con mucho tiempo. Tengan sus vestuarios un mes antes. Ensayen con sus vestuarios. O sea, no, 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 no. Horrible. Y la mejor. ¿Por qué no tenían los vestuarios? ¿Porque no estaban listos? Lo dejamos a último momento. Ah, Y, ajá, y la persona que nos iba a entregar los vestuarios no los tuvo bien tarde también. Fueron así como varias cosas. O sea, nos entregó el vestuario sin piedras, nos entregó el vestuario sin barbas. O sea, era la pura base. Nosotros así como, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí cosiendo, pegando piedras. Ahora, la mejor, bueno, una de las mejores, ya que. Es que todas han sido muy bonitas. Bueno, yo pienso que fue. Yo soy una persona, aunque todos piensen que soy una persona muy segura, hay mucha inseguridad en mí y nunca me había atrevido a competir en solista, nunca. Porque yo decía, no, 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 o sea, no soy tan buena o si pierdo, ¿cómo? O sea, ya mi nombre como que está un poquito reconocido y ¿cómo voy a perder? O sea, no, no, no. Entonces era como que mi miedo de no saber si lo haría o no. Total de que en una competencia que fue en el World Salsa Summit, esa vez llevé a mis chicas a competir y dije, pues bueno, voy a competir también de solista, pero
no me preparé, la verdad, mucho. Yo hago coreografías de franquicias y tenía una coreografía que no era muy difícil o muy, era una coreografía no para competir, la verdad. Pero dije, quiero la experiencia y lo voy a hacer. Ya tengo la coreografía, tengo el vestuario, tengo todo, pues lo voy a hacer, ¿no? Y ya tenía tiempo bailando esa coreografía, entonces ya la tenía así como que súper aprendida, ¿no? Entonces dije, bueno, me aviento. Pero yo iba con la mentalidad de que no es una coreografía para competencia, maybe no gane nada, ¿no? Entonces, total, de que ya compito, me sentía súper mega nerviosa, muy, muy nerviosa. Y resultó que quedé en segundo lugar y yo, no, espérame, se equivocaron cuando escuché mi nombre. Y yo, no, no, no es mi nombre. Y me dicen mis chicas, sí, quedaste en segundo. Y yo, ¿what? O sea, no, no, no me lo creía. Y yo, wow. Y las chicas eran súper buenas, muy buenas todas las bailarinas. Entonces, para mí fue así como algo que dijo, a ver, Yaret, tú puedes hacerlo. Si tú pudiste hacer esto con una coreografía que no era competencia, tú lo puedes hacer esto y mucho más. Entonces, como que me dio un poquito más de seguridad y confianza en mí. Y yo siento que eso fue como algo bonito, una experiencia muy bonita y agradable. Y aparte ganamos también con mis chicas ese año. ¿Qué crees? ¿En cuál año fue? El año antepasado, creo, antepasado, porque este año ya no sé, ya no Ok, conto. sí, no, tienes razón. Ok, es para poner los videos ahora. ¿Cuál fue? Sí, tú competiste en todas las competiciones de Norteamérica, incluyendo México. ¿Cuál es tu opinión sobre el Summit, el Open, Eurozone Latino? Porque te iba a preguntar entonces qué se siente ser subcampeona del mundo, pero no sé si tú consideras el Summit como el campeonato mundial de bachata. Por eso, ¿cuál es tu opinión De sobre hecho, no, todas estas de hecho competiciones? no, nada más he competido en México, o sea, en el Eurozone no he competido, solamente fuimos como invitados especiales. Ah, perdón, ok, porque me Ajá. encanta este video y pensaba que era competición, Yo no competí en ese grupo, pero ok. fuimos a bailar como artistas. Nada más he competido en México en el Fusión, bueno, en más competencias, pero el más fuerte yo creo que de México es el Fusión. En la categoría, no, pues sí, todas las categorías son súper, súper fuertes. Muchos bailarines mexicanos, la verdad, son increíbles. Entonces, no sé, yo siento que fue más fuerte la competencia en México, hablando como grupo de chicas, que en el Mundial, que en el Summit. Sí, hay más, siento que hay más nivel acá en México o de este lado. O no sé, tal vez como mucha gente no puede ir como al Summit y van acá a México y no sé, siento que sí, es más fuerte. No es la primera vez que escucho esto, que hay más competición dentro del país como dentro de Argentina que afuera, pero mi pregunta es igual, ¿cuál es tu opinión sobre las diferentes competiciones? Lo que me gusta de el Summit son los jueces. Me gusta que son demasiados jueces, son muchos jueces y son jueces profesionales y avalados por Billy Fajardo. En el Fusión también va Billy Fajardo, pero siento que puede como más, siento que los jueces tienen que ir más como a la categoría con la que van, porque a veces que ponen como de salsa en una categoría de bachata, a un juez de salsa a una categoría de bachata. Cuando pues no coincide, ¿no? Pero sí, o sea, hablando si tú me preguntas en dónde prefieres competir, obviamente uno prefiere competir en un mundial que a un nacional, pero de nivel, la verdad, me voy más por el nacional. Okay, wow. Okay. Me estás motivando porque estoy pensando en mudarme en México. Y bueno, okay, súper interesante. Ahora, ¿cuáles serían tus consejos para mejorar en la bachata lady styling, que sea así para? Bueno, eso de hecho es una pregunta. ¿Por qué tomar clases de bachata lady styling? Bueno, sí, es muy importante porque es muy diferente tomar una clase de bachata en pareja.
porque como te digo, en la clase de Bachata Lady Style, ahí te enseñamos, bueno, yo particularmente, yo me enfoco demasiado en la técnica, en todo lo que te pueda ayudar a desarrollarte más en la coreografía, en baile social o lo que sea. Toda la técnica es súper importante porque es la base de todo con la que te vas a ayudar. Entonces, yo te digo, yo me enfoco mucho en la técnica principalmente y es técnica de todo, o sea, técnica de brazos, de hombro, de cadera, de piso, o sea, flexibilidad, son muchas cosas que nos ayudan como mujeres también a sentirnos bien, seguras con nosotras mismas, porque muchas veces me pasa que hay chicas que son muy inseguras, entonces bailan tal vez bien, pero esa misma inseguridad como que las detiene. Y no pueden interpretar como que mucho. Entonces, son súper buenas bailarinas, pero si no interpretas, la verdad no. Yo prefiero a alguien que interprete a alguien súper, súper bueno para bailar. Ah, Y sí. ya funcionando eso, sí, ya funcionando eso, bueno, obviamente para competencia no, ¿verdad? No, Pero claro. funcionando una buena interpretación con una buena técnica y bases, es, wow, una bailarina increíble, ¿no? Entonces, ¿qué me habías preguntado de? ¿Para qué tomar clases de bachata, Lady Steining? Ah, sí. ¿Y qué más? No, pues es como, o sea, se te enseña toda la base para que tu movimiento, tu movimiento corporal sea el indicado, ¿no? Dependiendo como de qué tipo de paso o movimiento vas a hacer. Les enseño también mucho lo que son las cualidades de movimiento, que muchas veces pasa que ves una coreografía y la coreografía se ve como así plana, ¿no? Entonces, para una coreografía siempre tiene que haber como, les digo, como latidos del corazón, matices. Tu corazón siempre está, ¿no? En movimiento, entonces tu cuerpo también tiene que estar siempre en movimiento y no podemos bailar todo plano. Y estas cualidades de movimiento te da la intención y los matices que necesitas para poder desarrollar tu coreografía todavía a otro nivel. Es muy interesante. O todo arriba también, porque ya me han Sí. dicho, bueno, no puede ser al 100% desde el principio. No, Exactamente, no sí, va. muchas veces pasa y yo les he corregido a muchos coreógrafos que me piden mi opinión y digo, no, o sea, toda tu coreografía está high, tienes que bajarle de repente, porque a veces, muchas veces es el miedo como competencia el que digas, ay, no, es que está aburrido, no, o sea, al contrario, si tú lo haces todo arriba, lo puedes hacer aburrido. Entonces tienes que darle respiros también al público. El público, o sea, todo el tiempo va a estar así como, o sea, no vas a poder hacer respirar al público porque tú estás todo el tiempo high. Entonces tienes que bajar, respirar y otra vez, boom, subir. Y cuando subas es como que, wow, o sea, y otra vez viene como la emoción, la energía. Entonces sí es súper importante que una coreografía tenga matices. Okay. Y si mi otra pregunta era, ¿tendrías, no sé, tres consejos para alcanzar tu nivel lo más rápido posible? Uf, sí, sería tomar muchas clases. Ok, muy importante. Si quieres aprender, si quieres ser un buen bailarín, no te enfoques solamente en una disciplina. Tienes que tomar todas las disciplinas posibles. Ballet, danzas urbanas, danza contemporánea. ¿Qué más te gusta? Bueno, esas para mí siento que son como que bueno, las que yo he hecho y las que siento que me han funcionado como bailarina. Danza clásica, contemporáneo, danzas urbanas, obviamente salsa y bachata. Siento como que te complementan como bailarín muchísimo, porque la danza contemporánea y la danza clásica te da toda la técnica. Las danzas urbanas te dan todas las cualidades de movimiento existentes del mundo. La salsa, obviamente, tenemos que saber salsa. Y bachata, pues para si es a lo que te quieres como dirigir, ¿no? Pero siento yo que el saber todos esos tipos de bailes, de disciplinas, te alimenta demasiado tu cuerpo. Y también siento que es muy importante, si tú vas a ser un maestro, si tú quieres dedicarte a esto y ser maestro, enseñar, que no te enfoques solamente en un maestro para aprender. Por ejemplo, digo, ok,
Yo quiero ser bailarina profesional y quiero ser maestra. Pero si tú solamente te entrenas con una persona, ay. Ay, te escucho, pero no te veo. Perdón, es que alguien me estaba marcando. Ah, no Ya le pasa colgué. nada. Okay. Si solamente te entrenas con una persona, solamente vas a tener esa técnica. Ay. Es de mi trabajo. Ahorita les contesto. Ok, otra vez. Si solamente te entrenas con una persona, vas a tener solamente su técnica y vas a bailar igualito a esa persona. Entonces, por eso yo les recomiendo que tomen clases con varias personas para que puedan tener de dónde agarrar, para que tú puedas crear tu propio estilo. Yo por eso siento que creé mi propio estilo porque pude tomar clases con varios maestros de diferentes disciplinas y ahora tengo mi propio estilo por todo eso que ya aprendí. No me estoy enfocando solamente en alguien que aprendí, sino ya en hacer yo mi propio movimiento. Entonces sí les recomiendo que tomen muchas clases, tomen clases con todos los que ustedes quieran y crean su propio estilo. Okay. De hecho, te iba a preguntar, cuando ganas en tu solo, o bueno, mismo con tus chicas, ¿qué crees que, como dijiste, eran muchas muy buenas bachateras en este primer solo? ¿Por qué le llamó la intención a los jueces a tu estilo para ponerte en el segundo lugar? ¿Qué tienes de diferente, tú crees, de las demás? No sé. Bueno, no sé, no me gustaría como decir, no sé, ¿verdad? No sé qué. Tal vez la coreografía, no, bueno, yo siento que algo que me identifica mucho son mis coreografías por la musicalidad. Porque no, hay veces que yo veo como rutinas de solista y caminan mucho. Para poderse desplazar de un lado a otro, tienen que caminar. Y a mí no me gusta eso, a mí no me gusta meter como nada, ¿cómo se dice? Nada de relleno. Me gusta todo, que todo, 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 todo esté con la música. Entonces, si tengo que desplazarme de un lugar a otro, lo hago con la coreografía, no voy a meter pasos para poder caminar. Entonces, me enfoco demasiado en la musicalidad y trato de pegarle a todo, 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 todo lo que esté con la música y te digo, no dejar nada de relleno. Entonces, no sé, yo siento que tal vez eso sea lo que me diferencia de las demás. Okay. ¿Y cómo manejaste cuando perdiste competiciones? ¿Eres mala perdedora o cómo ma no, esta no, no es una buena pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo manejas cuando pierdes? Porque nunca es un episodio, nunca dice, ¡yuhu! He perdido, sino que duele. ¿Cómo lo Sí, sí, haces sí. para regresar más fuerte? ¿Qué aprendiste cuando perdiste? Nunca hemos perdido, siempre hemos quedado máximo en segundo lugar. Tercer lugar una vez me pasó nada más, pero casi siempre segundo lugar primero, ¿no? Y cuando quedo en segundo lugar, para mí es no ganar. O sea, para mí es no. O sea, esto no es lo que yo quiero. Entonces, en vez de sentirme mal, en vez de ser así como que, ay, no gané, o sea, no, es como, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué quedamos en segundo lugar? Entonces, eso yo siento que es una experiencia que te da mucho aprendizaje porque vas más arriba siempre. Cuando ganas, es así como que, sí, ganamos, somos los mejores y tal vez puedes llegar al punto de conformarte, como que, ah, sí, estamos muy bien. Y cuando quedas en segundo lugar es como que no, o sea, chambéale más, trabaja más, ensaya más, enfócate en lo que tal vez no te enfocaste anteriormente. Entonces yo siento que como directora, como maestra, sí me ha ayudado mucho a quedar en segundo lugar a veces porque digo, ok, no, tenemos que trabajar en esto. O sea, no tienes que ser Jared tan complaciente con tus alumnas. Sí, Okay. y algo te iba a decir. Ah, hubo una vez que sí me enojé, o sea, fue de hecho en el Summit, que sí dije, a ver, no, nosotros no quedamos en segundo lugar, o sea, en esta categoría, no, siento que no, yo nunca soy de las personas que digo, soy mejor que ella, no, o sea, la verdad, no, yo siempre veo, a ver, qué fue lo que hice mal,
Pero esa vez yo siento que no, y mucha gente me lo dijo, es que ese premio era para ustedes, o sea, no entendemos cómo por qué quedan en segundo lugar. Y sí, o sea, no entendíamos, hablamos con jueces y de hecho incluso los jueces nos dijeron, es que no sabemos por qué quedaron en segundo lugar. Entonces fue así como que, a ver, qué extraño estuvo esto, ¿no? Y fue por milésimas, pero sí, fue así como, no, en esta no nos la ganaban. Era más por injusticia, entonces que... Yo siento. Y aparte es algo que, la verdad es algo que te arriesgas porque, no sé, siento que muchas veces que las competencias a veces están Son muy político, políticas. Sí, muy ¿verdad? político, o Sí, sea, sí, sí. sí, muchas competencias la verdad no son de fiar y pues es a lo que te enfrentas, como que pues a ver qué pasa, ¿no? Puede ser que ganes, puede ser que no, puede ser que sí se ajusta, puede ser que no, y pues no sabes, no se sabe. ¿Tienes un ejemplo más específico de algo que, por ejemplo, trabajaste después de quedar en segundo lugar? Déjame pensar en cuál fue que me quedé en segundo lugar. Es que son tan pocas. No, sí fueron como, creo que dos, pero estoy viendo cuál de las dos fue como que la que me... Bueno, en una de esas fue la que te digo que fue injusta y la otra sí fue justa y fue así como... Y de hecho esa vez yo no competí, fue aquí en el Fusión, en México. Yo no competí porque tuve un problema con mi cuello y yo siento que lo que dijo así como que, a ver, Jared, tienes que trabajar más con tus chicas, o sea, tienes que enfocarte y trabajar más duro, o sea, ser más exigente. Y es que muchas veces me pasa también que afuera de los permisos para faltar por X o Y, es el, ay, están muy cansadas. O sea, siento que soy muy buena, ¿sabes? O sea, como debería de pensar más como exigente, o sea, una maestra exigente. Y si las veo y digo, ay, pobrecitas, que descansen un poquito. Ay, no, que mira, se lastimó. Ay, no importa, que no use tacones, tiene su pie lastimado. Y no, o sea, la verdad, en ese aspecto sí me tengo que poner más dura. Bueno, después de que pasó esta competencia, la verdad ya no pudimos entrenar mucho porque ya se vino la pandemia. Entrenamos más que nada para nada más coreografías y les puse mucho entrenamiento de técnica y todo eso. Pero sí, ya en un futuro que podamos seguir compitiendo, siento que sí me voy a enfocar más en eso, como en exigir más, en que den más en el ensayo y que den su full todo el tiempo. Porque muchas veces pasa que están ensayando y están como a la mitad, como nada más bailando, o sea, no están dando su 100%, no interpretan, solamente lo marcan. Entonces eso está súper mal, porque también, y yo siempre se los digo, pero no me hacen caso, porque no soy tan dura. Les digo que cuando tú ensayas, tú tienes que ensayar al full hacia lo que vas a hacer como en el show, en la competencia, porque cuando tú te subes al escenario y lo haces al full, te vas a dar en la madre, te vas a caer, porque la energía no es la misma con la que ensayaste. Entonces no vas a saberte controlar, te vas a equivocar, te vas a adelantar y eso obviamente va para abajo. Entonces, siempre hay que ensayar al full, al 100%. Tienes razón. Sí. ¿Y qué haces afuera? Bueno, obviamente fuera de la pandemia y también cuando todavía no tenías al bebé, ¿qué hacías fuera del entrenamiento para ayudarte? ¿Sí cuidabas tu alimentación? ¿Haces meditación? Yo no sé, ¿qué hacías fuera del clase? ¿Qué haces para ayudarte? Nada. La verdad, no cuido mi alimentación al 100%. Sí trato como de evitar, yo soy una persona que le encanta la comida, me encanta comer, me encanta la gusguería, las galletas, las papitas, todo eso me fascina. Pero trato, la verdad, de, por ejemplo, aquí en mi casa no tengo absolutamente nada de eso. No tengo galletas, no tengo papitas, nunca tengo nada de eso porque yo sé, me conozco que voy a estar comiendo a cada rato, entonces las evito mucho. No soy una persona que es así como que, ok, voy a comer nada más pechuga de pollo, ensalada, no.
Absolutamente no, yo no soy ese tipo de persona, pero sí cuido un poquito qué es lo que como. No hago, de repente hago ejercicio, pero la mayoría de las veces es como trabajaba toda la semana, bueno, cuando antes de la pandemia trabajaba toda la semana dando clases, pues estaba muy activa, entonces eso me ayudaba a estar un poquito delgada. Pero sí, afuera de eso no hago mucho. Y antes de la competición, ¿sabes? Justo antes de entrar, sí que cada atleta tiene lo suyo, ¿no? Uno, yo no. A mí me enseñaron, por ejemplo, de besar la pista. Y lo hago por si acaso. Unos oran, unos. ¿Tú qué haces antes de entrar? ¿Cuál es tu rutina? Nuestra rutina es orar. Oramos siempre, rezamos, nos agarramos de las manos, estamos en un círculo, cabecitas agachadas, rezamos primero a nuestro Dios y les agradezco siempre a mis chicas, pues por estar ahí, le damos gracias a Dios por permitirnos estar ahí, permitirnos estar juntas, pasar esta experiencia. Nos abrazamos, nos besamos, nos damos nalgadas y subimos al escenario. Esa es nuestra rutina. También te quería preguntar, ¿tú escoges los vestidos? Sí, El los vestuario. vestuarios. ¿Cuánto tiempo antes de la competición ya sabes que va a ser este vestuario? ¿Los dibujas y todo? Sí. ¡Wow! Sí. Bueno, este último lo dibujé yo. Hay veces que me ayudan otras personas, pero sí, la mayoría yo los diseño. ¿Qué me preguntaste? Ah, ¿qué cuánto tiempo? Yo creo que como un mes antes ya está el diseño y los vestuarios se entregan, no sé, como casi siempre nos los entregan como una semana antes. Justo. Sí. En México es súper rápido, porque en Canadá o aquí son 8 meses antes. Ay, no. Wow, Sí, aquí no lo tienen muy rápido los vestuarios, lo bueno. Sí, son rápidos. Imaginemos, tienes una alumna imaginaria y viene, sabe de bachata, es bachatera, se prepara para una competición contigo, eres su entrenadora. ¿Cómo le preparas durante el año? Pregunto porque es muy diferente, la verdad, como me doy cuenta hablando contigo que en México es diferente. Ejemplo, eso de tomar muchas clases de varias disciplinas. Paulina Posadas me dijo que se podía en México, pero aquí imposible porque cuesta. No digo que no cuesta en México, pero juro, no es posible. A ver, ¿cómo fue la pregunta otra vez? De cómo, imaginemos que tenías que entrenar a una bachatera para su primer solo amateur. Un año antes, ¿cómo le entrenas? ¿Cuántas horas le entrenarías? ¿Cómo le prepararías? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el Bueno, proceso? yo pienso que tendría que entrenar diario, o sea, si quiere ir a competir, tendría que entrenar diario, yo creo que mínimo 2 horas. Y obviamente, pues si es alguna una persona, bueno, sí, aunque no, aunque fuera amateur o fuera ya alguien avanzado, yo siempre me enfocaría en la técnica, porque te digo, la técnica, pues es en lo que se enfocan muchísimo en una competencia, entonces me enfocaría muchísimo en eso y en que entrenara duro su coreografía para, pues, poderla tener 100% aprendida y 100% limpia para poderla ejecutar al 100%. Y a nivel musical, ¿cómo lo haces? ¿Lo ves a tu alumna bailar y dices, ok, este estilo te iría bien? ¿O tú decides cuál música es porque sabes de moda, sabes de lo que esperan los jueces? ¿Cómo va en ese nivel? Muchas veces la mayoría de las chicas a las que he mandado, les he hecho coreografías, ellas me mandan la canción. Si es una canción que no me inspira, si es una canción que no me convence, yo les digo, no, esa no, hay que cambiar. Pero la mayoría han tenido buenas canciones y no me enfoco en ellas para crear su coreografía, sino que hagan, o sea, yo les hago la coreografía y ellas tienen que aprender pues el estilo. Ahora sí. Y así que interpreten, ¿al final tienen tu estilo o van a desarrollar uno?
¿Cómo Pues van? sería mi estilo porque pues va a ser mi coreografía. Ajá, y pues la mayoría de las chicas pues me buscan por mi estilo, por mis coreografías, entonces quieren algo igual o semejante a lo que ya hago, entonces quieren irse con mi estilo. Ajá. Me doy cuenta que acabas de decir, bueno, que dijiste que perdieron, nunca perdieron, que perdieron solo alguna vez en el segundo lugar. ¿Cuál es su secreto? No sé. Pues es que, como te digo, yo pienso que todo es la técnica. O sea, si enseñas, a ver, yo pienso que todo está en el maestro. Si tú tienes un buen maestro, tú vas a tener buenos alumnos. Entonces, si tienes a alguien que solamente te está enseñando coreografía, 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 pues van a bailar bien, pero, o sea, no hay como que algo más que aprender. En cambio, como te digo, que la técnica es muy importante y todas se van a ver igualitas. O sea, imagínate, todas lanzan la pierna y todas tienen la pierna igual. O sea, no es lo mismo que nadie pueda lanzar la pierna, o que solamente una persona la lanza. O no sé, no sé cuál es el secreto, pero yo pienso que sí es eso. O sea, la constancia, el entrenamiento. Pero es que por otra parte me pongo a pensar y digo, es que no, tampoco es como que entrenamos todos los días, o sea, como te digo, nada más ensayamos una vez a la semana. Pero no sé, no sé, no sé qué pueda hacer. ¿Tú qué crees que sea? Bueno, no sé, es la primera vez que un atleta me dice, pero es que nunca perdimos. Ay, porque para mí segundo lugar no es perder, pero así que no sé, por eso te pregunto, pero bueno, ya veré, haré otra entrevista cuando vaya a México y podré decir, es esto. Pues yo pienso que son las coreografías, pues con que sea algo diferente, algo original, y pues siempre estamos haciendo cosas originales, entonces yo pienso que eso, tal vez eso nos ayuda. Es muy cierto, sí. ¿Bailaste en México, Estados Unidos, Canadá? ¿Tuviste diferencias en el baile según el país o no? ¿Cómo diferencias? Ejemplo, yo bailé, bueno, más salsa, pasé de Montreal, que está súper cerca de Nueva York, ¿no? A bailar en Barcelona y es súper diferente, y no por la salsa, porque las dos son salsa en línea, pero sí lo vi diferente, por eso te pregunto si tuviste ¿Te diferencias. refieres al social? Sí. Ah, una vez fui, una de las veces que fui a Canadá, de hecho, fue a Montreal, fue a Montreal. Me tocó bailar con muchos chicos bachata y me gustó mucho. O sea, lo comparé como con México, por ejemplo, o Estados Unidos. Y siento que en Canadá tenían como más el estilo de bachata sensual. O sea, te sabían guiar los chicos. Y acá, por ejemplo, siento que no hay gente que no te sabe guiar la bachata sensual. No se les entiende la guía. Y allá me gustó mucho por eso, porque digo, wow, todo les entiendo. O sea, hacen pasos que sí les puedo entender, que sí es bachata sensual. Y también fui a Francia. Y también era así como que, wow, o sea, todos los chicos bailaban increíble la bachata sensual, porque pues es más que nada bachata sensual allá, ¿no? Por aquellos rumbos. Entonces, siento que por eso los chicos pueden bailar mejor. Pero sí, o sea, la diferencia es increíble de cómo se baila allá o cómo se baila acá. Hubiera pensado lo contrario, ¿ves? Porque el nivel es tan fuerte en México que Es hubiera que, pensado que... mira, te voy a decir una cosa, yo pienso que es más el nivel en competencia, como en show y todo eso, que en social. Yo creo. O sea, pueden bailar tal vez salsa, bailarla muy bien, pero la bachata siento como que algo falta acá de este lado. ¿Y bailas kizomba? Sí, me Sí. encanta. Bueno, yo empecé a bailar kizomba por así de que me ocupaban para una competencia. Y yo así como que yo no sé bailar kizomba. Me dijeron, no importa, aquí te aprendes la coreografía, ¿no? Y yo, ah, pues bueno, pues bailé kizomba en esa competencia, ganamos.
Y decía yo al principio, antes de conocer la kizomba, era así como que, ay, qué aburrido. O sea, yo veía los tres cuartos, era como la bachata, bien sensual y cay, cambreza abajo. La salsa, un chorro de vueltas y movimiento, y luego pasabas a la kizomba y toda la gente así nada más. Y yo, qué aburrido, o sea, no. Pero total de que después de que aprendí un poquito de kizomba y que competimos, la verdad no he tomado muchas clases, si acaso yo creo que dos clases que he tomado, pero me meto mucho al salón de kizomba para bailar social y me dejo llevar y me encanta. O sea, lo que me encanta de la kizomba es que ahí no hay un básico como que, o sea, no hay un básico como lado a lado o piso enfrente, piso atrás, no. Ahí es como tú te vas a mover como él quiera. No hay, o sea, sí hay una base, pero es como si él quiere hacerte otra cosa, si él te quiere hacer caminar toda la pista, tú tienes que seguirlo. Si él te quiere hacer la base, tú lo vas a seguir. O sea, todo, todo, todo es por conexión. Y es una conexión tan padre, o sea, no, no, no. Fuera de la bachata, fuera de la salsa, esto es como otro mundo. Siento que la kizomba es, no sé, ahí sí es, si no hay conexión, no hay nada. Me encanta. ¿Sabes qué? Un resumen de esta entrevista de Jared es: no bailaba, pero me metí en la competición y gané. Eso es un resumen de todo. No, no puede ser. O sea, te admiramos, pero estamos perdiendo fe. Es como todo lo que vida. No, sabes, la leyenda de Midas es: todo lo que toca es de oro. Pues eres tú. Todo lo que tocas, cada baile, me va bien. Pues siento que si te gusta, si hay algo que te gusta, es como que te entregas por completo a algo y Te lo vas a hacer entregas, bien y lo pero vas a hacer bien. no puedes ganar. O sea, puedes no ganar. Ok, pero aquí estamos para ver lo difícil. Fue difícil. Qué difícil llegar a tu nivel, a dónde estás hoy. No. Bueno. Pues es que te digo que toda mi vida he bailado, entonces siento que cualquier cosa que yo quiera hacer o cualquier baile que quiera aprender, siento que lo puedo agarrar fácil porque mi cuerpo ya está acostumbrado al movimiento. O sea, ya te digo, las cualidades de movimiento, por ejemplo, bueno, la danza urbana, siento que sí es algo como que tal vez se me podría complicar un poquito más, aunque sí he tomado clases, pero como son cualidades de movimiento muy complicadas como el popping y todo eso, sí se me hace muy difícil. O sea, ahí sí te voy a decir, si me voy a una competencia de hip hop, tal vez no gano. O tal vez sí, porque mira, no se Lo vamos a hacer. sabe. Sí, sí he querido, fíjate, meterme a algo así también. Me gusta mucho la danza urbana, mucho, mucho, mucho. Y no sé, te digo, sí, es como ya tu cuerpo puede agarrar cualquier disciplina fácil porque pues ya, o sea, son muchos, muchos años de experiencia. Es un mensaje súper lindo que das, ¿no? De como que con disciplina y entrenándote, si vas a tener resultados, ¿no? Es bonito, Claro, es precioso. incluso me ha tocado ver a gente, o sea, gente grande, ya que empiezan a bailar a los 19 años. Que tú los ves y dices, Dios mío, esa persona tiene dos pies izquierdos, que no, no dan una. Y ahora son increíbles bailarines. Y dices tú, es que todo es por disciplina. O sea, Wow. esa persona entregó todo para poder ser alguien, para poder tener, para poder ser bueno lo que le gusta. Y sí, o sea, sí se puede hacer, porque mucha gente es como que, ah, ya estoy grande, no, no voy a poder. Y no, o sea, no hay que tener esa mentalidad, hay que tener la mentalidad de que sí puedo y lo voy a lograr. Y Wow. lo vas a poder hacer. Qué bueno, sí se puede, así dicen. Sí, claro. Así que tú eres de las que piensan que el baile todo el mundo lo puede aprender, o Claro. sí hay que tener un cierto don o algo. Sí hay gente con don, pero también lo puedes aprender aunque no tengas el don. O sea, de hecho yo conozco a gente que tienen un don increíble, pero como no se entrenan, es como que me... Y puede llegar a alguien que no tiene el don, pero que se entrena mucho y lo pasa. Y me ha tocado verlo.
Wow. Sí existe. Debe ser Sí. precioso. Wow. ¿Mande? Debe ser bonito, ¿no? Ver a alguien que no Sí. tenía las habilidades y lo logra. Debe ser Así increíble. es. Sí. ¿Para ti la bachata es más arte o deporte? Arte es arte. Bueno, yo siento que es deporte todo aquello que le metas cualquier cosa física y cardio. Es mucho cardio. Entonces sí puede ser considerado como un deporte, pero es artístico porque estás hablándole a la gente, al público, con otro lenguaje. Sí, lenguaje no verbal, sino lenguaje físico. Entonces eso es arte. Ok. Pregunta. Es que, te lo juro, es que te escucho y después se me olvida porque te escucho tanto como para no Y perder piensas en qué otra nada. pregunta. Sí, y se me olvida porque me apasiono, ¿no? Sí, ¿cuáles son las bachateras que te inspiran? O bachateros. Bachateras que me inspiran son Desiree Gotzel. Me encanta esa mujer, la amo. Me gusta que tú la puedes ver en un show y es ella misma. O sea, tú la ves y es ella disfrutando lo que hace, amando lo que hace. Baila perfecto, tiene una técnica hermosa. Ella también baila danza clásica, contemporánea, o sea, es una bailarina completa y por eso yo me identifico mucho con ella y me encanta. Okay, salsera, puede ser. Salsera, Karel Flores. Okay. Karel Flores, me encanta como bailarina, me encanta todo lo que hace y me gusta mucho también, como digo, de decir él. Deciré, perdón, que tiene más bases y no solamente se enfoca como en la salsa. O sea, ella también mete danza contemporánea, mete técnica de piso, se entrena en otras disciplinas, su forma de enseñar es súper buena y es exigente, también muy exigente. Entonces, sí, también me identifico con ellas dos y son increíbles, increíbles personas e increíbles bailarinas. Hablando de carrera, tengo una anécdota y quiero saber si a ti también te pasó. Obviamente la sigo en las redes sociales y en su página. Pone un video de ella y veo a alguien comentando así como: ¿qué estilo tan feo? ¿Deberías cambiar de estilo? Porque, o sea, de verdad se ¿A notaba Karel? horrible. Sí, a Karel. Y vi uno que la mujer ni siquiera era bailarina, Ay, siempre. ni siquiera bailaba. Era mucho más mayor. Y tú te imaginas eso de alguien no tan mayor, no tan maduro, no sé. Sí. Y pensé, siempre van a haber haters, ¿no? Siempre. ¿Tú lo vives y cómo lo manejas? Uf, que sí lo vivo. También a ti te Mucho. pasó, perdón, en Instagram lo vi y pensé, vaya, es cierto, en Instagram vi a alguien comentando que tu baile no sé qué y la persona tampoco No, bailaba. de hecho, Increíble. todas las personas que me han comentado cosas negativas de mi baile es gente que no baila, que no ha tomado jamás ni una clase en su vida. Y tú dices, o sea, esta gente solamente es aquella que no tiene nada que hacer, está aburrida, vamos a tirar hate. Y es lo que hacen, o sea, no. Incluso me acaban de comentar una fotografía, perdón, me acaban de comentar una fotografía con mi mamá. Estoy con mi mamá agarrada de la mano, y mi mamá me está dando un beso en la frente, fue cuando me casé. Y me pusieron, eso es de lesbianas. Y yo, ¿qué? ¿Es en serio? O sea, y después, bueno, la gente, mis seguidores ahí, peleando con la persona, no, ay, ¿qué onda con tu comentario? ¿Todo bien en casa? ¿Y si fueran lesbianas, qué te importa? Entonces el tipo lo que dice es, ah, nomás fue de broma. Y luego le siguen comentando y luego dice, ay, dejen de estar, ¿cómo dijo? Yo también soy gay. Dijo, yo soy gay, hasta creen que voy a estar en contra de esto, solamente lo hice para ver quién era la vieja chismosa
que comentaba o algo así, que hacía polémica y yo así como, ok, o sea, neta, él es una de las personas que nada más quiere estar ahí en la computadora viendo qué hace, en su teléfono, a ver a quién le causa un drama. Entonces digo, ay, Dios mío, estas personas la verdad no valen la pena. No, y es mucho en TikTok, también tengo miles y miles y miles de comentarios ¿Así? que, sí, no, 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 es mucha, mucha la gente. No los haces Hate. caso, ¿cierto? No, 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 pero yo no les hago caso, pero yo me preocupo mucho por otras personas que tal vez tienen la autoestima muy baja. Por ejemplo, yo estoy segura de lo que hago, de lo que soy, de lo que enseño, de lo que digo. Yo jamás voy a decirte algo con lo que no estoy segura. O sea, nunca, nunca, nunca. Entonces, si llega alguien y te dicen como, ay, tú no sabes esto y estás mal y dala, pues es tu punto de vista. Tú respeta mi punto de vista, que yo estoy segura con lo que estoy diciendo. Y tú y yo respeto el tuyo y yo, a mí no me importa, pero te digo, si hay un hate que le hacen a otra persona, no sé, me ha tocado mucho ver que a personas como con sobrepeso o que les dicen, ay, estás fea o no sé, bailas feo, esos comentarios a tal vez a una persona equivocada, a una persona que tiene baja autoestima, una persona que tiene muchos problemas, tal vez ese comentario le puede afectar a tal grado de hacer, no sé, alguna cosa fea, ¿no? O sea, hay muchos suicidios por bullying, hay muchos Sí, sí, suicidios sí. por todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé si, por eso sí me da como miedito que exista este tipo de personas, porque digo, a mí no me afecta, pero a otras personas sí les puede afectar. Sí. Entonces, sí, Sí. está feo, pero yo los ignoro. Es como, ah, ja, 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 yo me río, o sea, neta, veo los comentarios y yo, ay, Dios mío, pobrecito, ¿no? Ja, ja, ja. No, sí tienes. Así que resumen, no se hace bullying. Si no les gustan, pues que no miren, no hace falta comentar. Haz algo, Y haz ya, algo. exacto. Y bueno, vamos a entrar al final y puedes no responder respeto. Es más bien porque hay muchas parejas en el baile que son parejas románticas también, ¿no? Yo no creo que compites con tu esposo. Pero es difícil también. Nadie me dijo, es súper fácil bailar, ser maravillada, bailar con otra gente y no, es genial. No, nadie me dijo esto, ni siquiera atletas, o sea, nadie. No. Queremos consejos para que para pasarla bien y cómo lo hacen. Pues es difícil. Pues mira, yo siento que mi esposo y yo no hemos todavía como que hecho algo como más profesional, una coreografía, porque sí es muy difícil. O sea, si solamente para hacer, no sé, algún videíto en el Instagram de repente nos peleamos así de que no lo hiciste bien y que no, así no es y que no, y que muévete acá y muévete y otra vez y te equivocaste. O sea, sí, uno se molesta. Y yo, fíjate, yo soy una persona muy paciente, muy, muy paciente con mis alumnos, pero con mi esposo no. Siempre es así. Perdón, mi amor, te amo. No sé qué sea, pero con mi esposo no puedo ser tan, tan paciente y sí me desespero y así como que, ay, respira, respira, respira. Sí es difícil, la verdad, sí es difícil, pero yo siento que es la comunicación, o sea, el poder aceptar uno como cuando está mal, porque me ha tocado como el ver parejas de baile y pelearse porque, no, yo estoy bien, no, yo estoy bien. Y él es como eso de aceptar, como, ok, yo tengo el error, ok, lo acepto. Pero sí pasa mucho eso, que no, o sea, no, no, es el ego o el. Hay otra palabra. Ay, ¿qué otra palabra es? Por ser terco, ¿no? Por ganar, nada más por. Ajá, sí, como el tener tú la razón, pues, siempre querer tener razón. Y en pareja eso pasa, o sea, en pareja siempre uno quiere tener la razón. Y en el baile, pues obviamente, pues no va a ser diferente. O sea, es la misma comunicación que se tiene. Y sí, pues nada más hablar, hablar lo que sientes en el momento, lo que piensas, comunicar todo y no enojarte, respirar. Son buenos consejos, ¿eh?
Los mismos consejos que se le da a una pareja normal que no baila. Sí, exacto. Por eso, además del baile, que ya vienen otras cosas, por eso quiero. Respeto, también mucho respeto, porque pues ya ves que en este medio del baile pues está un poquito, pues ahí hay muchos, que este se fue con el Obvio, otro y que este se fue, ajá, ¿no? obvio. Sí. Entonces sí hay que tener mucho respeto. Yo sé que va a ser inevitable, por ejemplo, que alguna persona le tire la onda a tu pareja, ¿no? Pero pues hay que saber cómo respetar y con qué palabras y qué hacer, comunicarlo, o sea, sí, es muy importante el respetarse, respetarse como pareja, el poner su alto en muchas situaciones. Está bien que lo digas porque tengo muchas, bueno, tengo amigos o alumnos que, o gente que veo y bailan y a veces bailan en sociales, ni siquiera de competición ni nada. Y sí, hay que manejar, ¿no? De cómo hay seducción, hay seducción. Después de un tiempo, no creo, porque ya los de competiciones y obviamente de categorías solas, ya no es para esto que lo hacemos, o sea, lo hacemos porque, por pasión, tanta energía, dinero, ya no es por esto, ¿no? Pero en los sociales, uno que no compite, hay seducción, o sea, puede que Sí. haya, y veo mucha gente así como, ¿cómo lo hago? O mujeres que me dicen, ay, pero no puedo tomar clases de baile porque mi esposo no quiere, y me rompe el corazón porque tú sientes que quieren ir a bailar para aprender el baile, no tonto para esto, pero no son estúpidos, saben que si van a salir, Sí, puede que para ella claro. empezar todo el rollo. Claro. Así que yo les Sí, digo. hay veces, por ejemplo, que me ha tocado bailar bachata con alguien y pues a mí, como yo te decía al principio, me choca que quieran ser muy apasionables, ¿no? Y, por ejemplo, que se te pongan así la cara aquí, o sea, es como, ah, yo siempre, siempre los empujo, como, a ver, no, hazte para allá, estamos bailando, pero tampoco tan cerquita, ¿no? O también que te ponen así de espaldas y te pegan todo, ¿no? Y es como que, o sea, yo siempre pongo mi límite, es como, a ver, respétame. Y, o sea, aquí nada más estamos bailando, o sea, no, no pasa nada más. Y una vez, te voy a contar una experiencia que me pasó muy desagradable, dos veces me pasó, muy desagradable, que al chico, los chicos estos con los que estaba bailando, tuvo, no sé si puedo decir esta palabra, Entendí. Ay, no. tuvo una erección. En un Ajá, social. dos veces, y fue así como, o sea, y una fue con un negrito, un metro de No, no, y no, fue no, así no, como, no, fue no. súper desagradable, la verdad, yo soy muy, muy respetuosa, y siempre respeto, ¿no? Es como, ok, termino el baile y todo, pero con esas personas sí me tuve que salir a mitad de canción, porque me sentí muy incómoda, y se me hizo una falta de respeto. Digo, tal vez no lo pueden controlar, ¿verdad? Pero es como, no, o sea, lo estás haciendo adrede, o sea, estás repegándome ahí, o sea, no está bien. Y no, los dejo en la pista, muchas gracias, adiós. Siguiendo en el tema de tu matrimonio, ¿cuáles serían las ventajas de ser dos bailarines? Porque también hay que hablar de lo positivo. Sí, de hecho, mis parejas pasadas, tuve tres parejas, dos. ¿Tres? Dos parejas, tres parejas. Bueno, vamos a contarle como dos. Dos parejas anteriores a mi esposo y los dos no bailaban. Uno tomaba clases, pero no era como que se dedicaba al baile y el otro de plano no bailaba nada. Y la verdad, no entendían mucho y eran relaciones un poco tóxicas. No me permitían como el viajar, era muy difícil, la verdad, poder sobrellevar esto, el baile con mi relación. Y después conozco a mi ahora esposo y fue así como que, wow, o sea, alguien que sí entiende mi mundo, alguien que entiende de qué es eso. O sea, bueno, hay dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es de que él siempre así como me entendía, me decía desde que me conoció, fue como, tú eres increíble, o sea, tú eres una bailarina que se puede hacer muchísimo con su vida, o sea, explotar al máximo.
viaja, haz esto, entrénate. O sea, él me impulsaba como que a hacer cosas que los demás no me dejaban. Y era así como que, wow, qué padre, ¿no? O sea, me encanta que entiende todo y que me motiva a hacer las cosas. Pero también hay otra parte que es como, entiendo todo lo que hay en el medio del baile. O sea, entiendo que hay mucho, ya sabes, ¿no? Lo que dijimos ahorita. Entonces es como que esa inseguridad que te da como que, ay, va a ir a tal congreso y, chin, es que ahí hay muchos, ¿sí? Entonces, Jugueteo, coqueteo, ajá, sí. mucho coqueteo. Entonces saben a lo que se enfrentan con el medio, ¿no? Pero pues también, o sea, ahí es la confianza de la pareja, ¿no? Y ahí es... Digo, te lo menciono porque igual sí pasamos nosotros dos por esa situación en algún momento, pero pues todo es con respeto, con confianza, y con mucha comunicación. Entonces, pues gracias a Dios, todo está súper bien con mi pareja. Al respecto del baile, la verdad, yo estoy encantada que me permita y que me dé la libertad de poder hacer lo que yo quiera en esto. Porque pues era lo que yo quería, era así como que yo me sentía antes como atada, sin hacer nada, no podía hacer nada, o sea, era, todavía ni siquiera empezaba yo a trabajar por mi cuenta como solista, como coreógrafa de competencia, y estaba como en mi mundo, ¿sabes? Como encerrada ahí dentro de mi casa y no hacía mucho, nada más con el equipo profesional, uno que otro viajecito, pero hasta ahí. Y quería yo como hacer más, o sea, viajar más, trabajar por mi cuenta y no podía, o sea, no lo podía hacer. Y ahora cuando conozco a él era así como todo lo contrario. Y fue así como, yo me voy a casar con él. Ay, qué hermoso. Y ahora con el Sí, bebecito que viene. sí, Qué sí. bonito. Ok. Bueno, dos preguntas. Una, con tus viajes, ¿sí tienes trucos cuando vas a bailar con el cambio de horario, por ejemplo? ¿Sabes? ¿Sales del avión? ¿Estás cansada? ¿Qué haces para estar en forma en la escena? No, casi nunca me ha tocado, muy rara la vez nos ha tocado que llegamos de viaje al lugar y bailamos. O sea, yo creo que han sido como unas dos veces que es, llegas al hotel, o sea, bajas del avión, llegas al hotel, te pintas y bailas. Sí es un poquito cansado porque hay veces que no podemos dormir muy bien, más que nada cuando son viajes a, por ejemplo, a Estados Unidos o tenemos que salir de Estados Unidos porque... Por ejemplo, de aquí a Tijuana para llegar a Estados Unidos, donde agarramos el vuelo, se hacen horas de fila. Entonces, desde antes no puedes dormir, te tienes que levantar, no sé, a las 3 de la mañana, hacer la fila, viajar. Yo nunca puedo dormir en los vuelos, nunca, nunca, nunca puedo. Y pues es estar así como sin poder descansar, todo chueco ahí en el sillón, en el asiento. Y pues llegar, píntate y ahora le vas a bailar. Sí, es cansado, pero... No sé, yo siento que cuando estoy en el escenario como que la energía sale porque sale. O sea, nunca me ha pasado que ay, estoy cansada y no puedo dar el 100. No, la adrenalina o no sé qué sea, pero eso te ayuda a hacerlo porque lo vas a hacer. Okay. ¿Y tus bachatas favoritas o bachatas de momento para ponerlas abajo? Las bachatas, de canciones. Ay, no sé, tengo muchas canciones. Ay, la verdad, ni siquiera me he puesto como a escuchar música. Con eso te voy a quedar mal. Solamente doy mis clases y ya. O sea, no, no, no tengo como que O unas canciones. que recién escuchaste y que es como, porque sé que los gustan muchos artistas, pero sabes, siempre hay una canción del momento y después cambias. Déjame ver en mi playlist, espérame, ¿eh? Ah. No hay problema. Déjame buscar algo porque no, la verdad. No, no sé. Puede ser el salsa también, o mismo de reggaetón. Es solamente para tener un momento musical en la entrevista. Me gusta mucho. A ver, espérame. Ahí está. Me gusta la de Dama.
de Antes que tú estoy yo. La de Antes que tú estoy yo. ¿Sabes cuál? Sí, Sí, esa está muy bien. me gusta ahorita. ¿Nada más con esa? Otra. Perfecto, está bien, está bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, lo aprecio demasiado y de seguro toda la gente que va a escuchar tu percurso les va a motivar mucho como a mí. Obviamente voy a poner todos tus datos abajo por si te quieren contactar porque ahora das clases virtuales. O por si vamos a Tijuana, como yo, para tomar clases. Pero muchísimas gracias, la verdad. Aprecio tu tiempo, aprecio que me hayas respondido. Eres muy accesible, eres una mujer muy profesional, puntual, bailas precioso. Síganla en todas sus redes: TikTok, Instagram. ¿Tienes página de Facebook? Sí, también como Yeret Martínez. Página de Facebook, todo estará abajo. Y. Moi, je vous dis à très vite. Patrona de